La profecía del Sith, Ari, fue escrita por una raza llamada, los Kisai. Debido a la antigüedad de la profecía, era considerada demasiado sagrada. La Jedi exiliada Sor Sushin dice lo siguiente. La palabra Sith, Ari, es un título antiguo del idioma Sith, el cual significa, Gran Señor. El Sith, Ari, sería el Señor Oscuro más poderoso, estando libre de toda restricción. Sería el más poderoso, que lideraría a los Sith. Y como dice la leyenda, los destruiría, y después volverían a reaparecer más fuertes que antes. Es decir, el Señor Oscuro los eliminaría, para formar una nueva orden Sith, más fuerte que la anterior. O como lo interpretan, muerte y resurrección. Entre los candidatos para ser el Sith, Ari, fueron los siguientes. El Rey Hadas. Darth Bane. Darth Sidious. Darth Plagueis. Darth Vader. Darth Caerus. Estos son los candidatos más cercanos a la profecía. Pero a pesar de que todos ellos tuvieron un papel muy importante en la historia galáctica, solo uno de ellos es el verdadero Sith, Ari. Seguro estás pensando en Darth Vader como el elegido. Pero a pesar de ser uno de los señores oscuros del nuevo Imperio Sith, Darth Vader no es el elegido. Según la profecía, el elegido tiene que ser nativo de la raza Sith. Anakin Skywalker no es directamente descendiente de la raza Sith, por lo tanto no puede ser el Sith, Ari. Darth Sidious se proclamó a sí mismo como el Sith, Ari, después de asesinar a su maestro Darth Plagueis. Pero sus acciones consecuentes eran más egoístas y personales. No conseguía los requisitos de la profecía, ya que él solo se hizo llamar Sith, Ari, cuando no lo era. El Rey Hadas fue considerado en un principio como el Gran Señor Oscuro. Y en cierta parte cumplía con las acciones narradas en la profecía. Hadas fue rey de Corriban por 30 años. Los otros Sith lo consideraban como el Sith, Ari. Ya que lo creían un ser invencible. Y pronosticaban que su reinado duraría para siempre. Pero cuando la raza de los Rakatas pretendían conquistar Corriban, el Rey Hadas luchó hasta la muerte por expulsarlos de Corriban. La raza Sith fue victoriosa, pero el Rey Hadas murió en combate. Después de su muerte, la profecía cobró más fuerza, ya que los Sith esperaban el regreso del nuevo Sith, Ari. Darth Plagueis fue un poderoso maestro Sith. Sus técnicas y conocimientos sobre las artes oscuras de la fuerza le dieron el título de Plagueis, el sabio. Aunque realmente nunca se le atribuyó el título de Sith, Ari. Lo único que se acercaba en la profecía era su gran poder de manejar la fuerza. Darth Caerus fue el último de los señores Sith en la galaxia. Pero no era de raza Sith. Su nombre verdadero es Jacen Solo. Es hijo de Leia Organa y Han Solo. Su hermana Jaina Solo tuvo un duelo definitivo contra su hermano. La muerte de Caerus había traído paz en la galaxia. Caerus no podía ser el Sith, Ari, ya que él no era nativo de la raza Sith. Además, no cumplía con la profecía. Darth Bane es el verdadero Sith, Ari. Con el tiempo se convirtió en un señor de los Sith, y finalmente se cumplió la profecía. Después de que la Hermandad de la Oscuridad fue aniquilada, Darth Bane llevaría a los Sith a su resurrección. La creación de la regla de Ghost fue una de las nuevas enseñanzas de Bane. Debido a los conflictos de poder entre los Sith, Bane convocó la regla de Ghost. El cual dice, que solo debe de haber dos Sith en la galaxia. Un maestro y un aprendiz. Es decir, cuando el aprendiz estuviera listo, por obligación hacia la regla, tendría que asesinar a su maestro.
Esta regla, la podemos ver con los siguientes ejemplos. Según la enciclopedia completa de Star Wars, deja muy claro que Bane es en realidad el Sith Ari. La profecía del elegido, era una leyenda Jedi, que preveía la llegada, de un ser con tal afinidad con la fuerza, que restablecería su equilibrio. La profecía, era una de las centenares de oscuras leyendas, mantenidas en secreto por la Orden Jedi, aunque sus orígenes, siguen siendo desconocidos. Se supone que fue creada por los filósofos más antiguos de los Jedi, después de la creación de la República Galáctica. Se cree que la profecía, detallaba el nacimiento de un ser con una fuerte afinidad con la fuerza, que traería en última instancia el equilibrio. La profecía también indicaba que el ser, al restablecer el equilibrio, destruiría a los Sith, los causantes del desequilibrio con su uso oscuro de la fuerza. Sin embargo, puesto que se creyó que los Sith habían sido destruidos en la séptima batalla de Rusan, la profecía fue desatendida por el Alto Consejo Jedi. Antes del nacimiento de Anakin Skywalker, la maestra Jedi, Anila, tuvo una visión del futuro. En donde tres señores Sith, regresaban al poder. Ella describió a estos tres guerreros, como la resurrección del nuevo Imperio Sith. Darth Plagueis, fue considerado como un sabio de la fuerza. Entre sus grandes habilidades, podía persuadir a los midichlorianos, para crear una nueva forma de vida. Pero antes de continuar con la narración, hagamos una breve descripción, de los midichlorianos. Los midichlorianos, son criaturas microscópicas, que se encuentran dentro de todos los seres vivos, y gracias a las cuales se puede entender los designios de la fuerza. Cuanto más nivel de midichlorianos tenía un ser vivo, más aptitud tenía para usar la fuerza. El número de midichlorianos es detectado mediante un dispositivo especial. Bueno, ahora que sabemos qué son los midichlorianos, continuemos. Una década antes de su muerte, Darth Plagueis, y su aprendiz, Darth Sidious, cometieron un acto que violaba directamente la naturaleza de la fuerza. Debido a que la séptima guerra de Rusan, había acabado con la mayoría de los poderosos Sith, necesitaban acelerar su plan para la conquista galáctica. Darth Plagueis, con la ayuda de su aprendiz, Darth Sidious, intentaron crear un ser de su propio diseño. Querían crear por medio de los midichlorianos, un nuevo señor Sith. Un Sith perfecto, libre de restricciones. Por medio de ondas a través de la fuerza, los innumerables midichlorianos, no pudieron aceptar la cantidad de fuerza, que Plagueis intentaba concentrar en ellos. Los midichlorianos, no pudieron soportar las aberrantes acciones de Plagueis. Los midichlorianos que había usado Plagueis, fueron esparcidos por toda la galaxia. El experimento había fallado, sin embargo, los midichlorianos, no solo frustraron los intentos de Plagueis, sino que respondieron en represalia. Thank you.
los midiclorianos que fueron esparcidos en toda la galaxia, por el experimento fallido de Plagueis. Respondieron en represalia. En contra de los planes de Plagueis, y por voluntad de la fuerza misma, los midiclorianos, eligieron a la esclava, Shmi Skywalker, como la portadora del hijo de Plagueis. Shmi Skywalker, tuvo una mutación en dichos midiclorianos, que hizo que diera a luz a Anakin, teniendo este un nivel muy alto de midiclorianos en su organismo. Shmi Skywalker, lo consideró como un milagro de la fuerza. En la última etapa de la República Galáctica, el maestro Jedi, Qui-Gon Jinn, descubrió un niño llamado Anakin Skywalker. Desde un primer momento, Qui-Gon pensó que Anakin era el elegido, debido a que su sangre contenía niveles altos de midiclorianos, superando al maestro Yoda. Cabe destacar que Darth Plagueis, en sus experimentos e investigaciones en la manipulación de midiclorianos, posiblemente crearon al chico indirectamente. La fuerza, como un organismo vivo, habría podido generar un individuo, destinado a devolver el equilibrio, modificado por Plagueis en su intento de desestabilizarla. Es decir, Plagueis quería crear un ser, con la fuerza para desestabilizar el equilibrio. Pero los midiclorianos, crearon un ser, con la fuerza para equilibrarla. Cuando Qui-Gon Jinn, tomó la creencia de haber encontrado al elegido, lo presentó ante el Consejo Jedi. Pero el Consejo Jedi, no aprobó totalmente esta afirmación. Cuando Qui-Gon Jinn falleció, Obi-Wan Kenobi, se convirtió en maestro de Anakin. Años más tarde, Obi-Wan, descubrirá el potencial de su aprendiz. Aunque Anakin Skywalker llegó a convertirse en un Jedi muy poderoso, su senda comenzó lentamente a torcerse hacia el reverso tenebroso, debido en parte a la influencia ejercida por el canciller Palpatine. En estos tiempos, el Consejo Jedi aún mantenía dudas acerca de su papel en el equilibrio de la fuerza, pudiendo haberse malinterpretado la profecía. La conjetura se convirtió en realidad cuando Anakin, corrompido por el lado tenebroso, se transformó en Darth Vader, y propició la caída de la Orden Jedi. Con la ejecución de la Orden 66, muchos de los caballeros Jedi, sucumbieron ante la muerte. Equilibrando la balanza, en la galaxia. Durante su combate final, Obi-Wan Kenobi, le afirmó su creencia en la profecía, pero el destino había sido alterado, y esta permaneció incompleta. Darth Vader, junto a su maestro Darth Sidious, gobernarían el nuevo Imperio Galáctico. Pero se reveló que la profecía aún no estaba por cumplirse, a pesar de los acontecimientos. Entonces, si Anakin Skywalker no era el elegido, ¿quién es el verdadero Hijo de los Soles? Muchos años después, en los últimos días del Imperio Galáctico, en un intento desesperado por salvar la vida de Luke, Vader destruye a Darth Sidious, lo que le cuesta la vida. Anakin volvió a su lado luminoso, al interactuar con su hijo. De este modo, la profecía se completa, y el equilibrio es restablecido. Porque ahora, Luke Skywalker, es el Hijo de los Soles. Es el que formará de nuevo, la Orden Jedi, y llevará la creación de la Nueva República. Y mantendrá la fuerza en equilibrio. La profecía del elegido fue destinada para Luke Skywalker. Bueno amigos, hemos llegado al final del video. Espero que les haya gustado saber de las dos profecías. La saga cinematográfica de Star Wars es una de mis preferidas. Yo siempre me pregunté quién había sido el padre de Anakin. Creo que ahora todos sabemos que fue indirectamente Darth Plagueis. Gracias por ver el video, hasta luego.